original de Cantadísimo Junior, escuchamos la voz de Daniel Méndez con el tema Let It Be. Califican la Chilindrina. Silvia Roche, Laureano Brizuela y Umbalia Marichal. Hoy, la última calificación de esta gran semifinal. Umbalia Marichal. Ok. ¿Cómo te sentiste tu corazón con la canción? ¿Mandy? ¿Cómo te sentiste con la canción? Pues muy bien. ¿Sí? Sí. Yo te vi un poco nervioso. ¿Habrá algo de eso? Sí. Poquito. Es normal, estamos en la semifinal. Y no sé qué tan cómodo, del 1 al 10, qué tan cómodo te sentiste con esta canción entre todas. Un 8. Un 8. Sí, te lo creo. Te lo creo. Se notaba que faltaba ese docecito para ponerte exactamente donde siempre estás, que es como pez en el agua. De todas las interpretaciones que has hecho, me parece que esta quizá haya sido la más plana. ¿Ok? En general, siempre algo que nos ha cautivado a todos es la forma en la que te vuelves dueño del escenario y te vuelves dueño del personaje. Y en esta ocasión te sentí un poquito fake, te sentí un poquito falso respecto a la canción. Sentí que estaba ahí como en un plano que querías abrazar, pero no. Me gustó mucho cómo la cantaste, pero creo que siendo el supermaster que eres en el escenario y habiendo visto todo lo que hemos visto de tu parte, en esta ocasión, para esta interpretación, yo debo dar un palomazo. Gracias. ¡Palomazo! Laureano Brizuela. O sea que yo soy un fan tuyo, ¿no? Por la actitud que tienes. Porque creo que subirse arriba en el escenario significa, entre otras cosas, y esto es un aprendizaje para todos los que te llevan 4 o 5 años que están pasando por ese escenario, esa osadía, ese desparpajo que hay que tener para subirse y encaramarse arriba de cualquier canción. Y cuando digo cualquier canción, no me refiero necesariamente a ninguna de las de los Beatles, porque esas no son cualquier canciones. Y este es un mensaje muy importante que tiraron McCartney y Lennon. Y obviamente, creo y coincido con Valia, que de todo lo que te hemos escuchado, que nos ha cautivado el todo que ofrecías, yo creo que ha sido la más flojita de todas. Y tú mismo aceptaste que era un 8. Qué bueno, porque hace ratito pasó una niña de una voz maravillosa y no me gustó que me dijera, cuando yo le pregunté, ¿cómo te sentiste? Ay, yo, muy bien. Claro, no, desafinaste. Se lo dije. O sea, de una manera u otra, se lo dije. Tú eres honesto y eres sincero. Y por eso yo sé que vas a entender que esta canción no es perfecta, ¿ok? Pero eso no contradice nada de todo lo que vienes haciendo, porque lo vienes haciendo muy bien. Yo en esta ocasión también te voy a dar un palomazo. Gracias. ¡Palomazo! Calificación media. Silvia Roche. Ay, Daniel, amigo, naciste para cantar, de veras, me encantó. Me encanta cómo en todas tus interpretaciones, desde el principio, estás ahí. Digo, ya sea grave, agudo, lo que sea, tienes una voz y le entras muy bonito. Y realmente, pues tú tienes ese gran don. Ya ves que la música no sale de tu mente. La música es un producto de tu alma, de tu espíritu. Y fluye a través de ti con una naturalidad, que eso es lo que nos cautiva. Yo creo que esta canción también, como dicen aquí mis compañeros, como que no es de tu tipo, como que no embonó muy bien en todo, pero yo no te voy a dar palomazo, yo te quiero dar un cantadísimo por ese valor. Gracias. Que tienes de estar ahí. Gracias. ¡Cantadísimo! ¡Cantadísimo Junior! Silvia Roche cambiando el rumbo de la gran final de la próxima semana. Y ahora